En 2022, Itagüí registró una tasa de homicidios de 8 por cada 100.000 habitantes, una reducción importante en las cifras de seguridad del municipio que para este 2023 completa 100 días no consecutivos sin homicidios. Este año vamos con indicadores mucho más bajos de los que pasaron el año anterior. Materia de homicidios, lesiones personales, hurto, hurto a motocicletas, hurto de vehículos. Consejos de seguridad semanales. Estamos en este momento instalando 300 cámaras más más para 611 en nuestra ciudad. Llevamos 100 días sin homicidio. Hasta la fecha en Itagüí se han registrado solo dos homicidios en lo que va de este año. Es ese trabajo articulado, toda la institucionalidad, policía, ejército, las diferentes dependencias, movilidad, gobierno, seguridad, la fiscalía, todos para garantizarle la seguridad a nuestra comunidad itaguiseña. La central de monitoreo del municipio conecta más de 320 cámaras que se encuentran instaladas en puntos estratégicos con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos.